Según recoge Lecturas, David Bustamante está en un inmejorable momento de su vida. Feliz y enamorado de la bailarina Yana Olina, disfrutando de su hija Daniela, fruto de su matrimonio con Paula Echevarría y a punto de celebrar sus 20 años de carrera en la música, ha conseguido lograr un equilibrio en todos los sentidos del que ha hablado largo y tendido con Bertín Osborne y Vicky Martín Berrocal en el show de Bertín, en Canal Sur. David Bustamante ha hablado, sin tapujos, de sus problemas con la comida, un tema que le ha preocupado e incluso hecho daño muchas veces. Tenía una mala relación con la comida, la usaba como premio y luego me castigaba por comerla, ha comentado. Ha sido una lucha muy dura, todos tenemos espejo en nuestras casas, se ha quejado en voz alta. Los cambios físicos y subidas y bajadas de peso de David Bustamante han ocupado muchísimos titulares, y el cantante ya está cansado de este tipo de comentarios. En la cuarentena engordé 8 kilos, me dio por cocinar y lo hacía muy bien, ha comentado. David Bustamante ha contado a Bertín que ha bajado ya algunos kilos y que ha conseguido llegar a un equilibrio, ahora me cuido con mi dieta y mi entrenador, ha expresado insistiendo en que se llega a hacer mucho daño con este tipo de comentarios. Sus palabras han hecho reaccionar a Vicky Martín Berrocal que ha confesado que ella se siente muy identificada. Yo también he tenido esos problemas con la comida, y la he usado como premio y luego también me castigaba. Pero no solo de la comida ha hablado David Bustamante con Bertín Osborne. También ha hablado de su novia, Yana, de la que está profundamente enamorado y, por supuesto, de la gran mujer de su vida, su hija Daniela. No entiendo cómo podía vivir antes de que ella naciera, la necesito. Me desarma, ha confesado.